Sí, por supuesto. En primer lugar, muchas gracias, amigos de todo motor, por acompañarnos. Eh, la verdad que estamos bastante contentos de tenerlos aquí. Hace mucho tiempo que no teníamos este tipo de eventos y ahora eh, vamos a presentarle la All New 50 Como dices, el, la camioneta tiene un cambio exterior significativo. Actualmente contamos eh, con la OnlyBT50 que trae el diseño Codo, que es un diseño distintivo de la marca Mazda. La parrilla es una parrilla distintiva de la marca. Vemos eh, las rejillas horizontales que son muy parecidas a las que trae las X9, las X3. Entonces es un producto que ustedes cuando lo vean de la parte frontal van a reconocer que es un producto Mazda. El motor es un motor 3.0, pasamos de un motor 2.2 y 3.2 que es actual a la nueva BT50 que trae un motor 3.0 turbo cargado diésel para todas las versiones eh, que entrega una potencia de 188 caballos de fuerza y un torque de 150, perdón, 450 newton metro esto es muy importante resaltar también amigos de todo motor que la relación peso potencia de esta ONU VT50 comparada con la actual se reduce. Es decir, que por cada HP el auto tiene que mover menos masa. Eso se traduce en una conducción mucho más dinámica. Además, este nuevo motor es 25% más eficiente en el consumo de combustible que la versión actual. A nivel de, de, de versiones, nosotros traemos al Perú cuatro versiones: la versión Prime que es la versión de entrada, la versión core, la versión high y la versión high plus en caja automática. Es importante resaltar que todas las versiones son 4x4. Eh, los clientes de una Pickup por lo general les gusta salir al campo, tomar una ruta distinta a una ruta urbana. En muchos, en muchos casos es necesario un bloqueo diferencial trasero, lo que permite que en las llantas traseras tengan este torque para que puedan salir de cualquier situación complicada. No es necesario tener la, tra la misma tracción para ambas ruedas, sino que estas independientemente, de acuerdo a la superficie en la que estamos, van a tener la tracción para que puedan salir de cualquier situación complicada que se encuentren nuestros clientes al momento de hacer una ruta off-road. Las dimensiones han cambiado, de hecho en algunos casos se han reducido, el auto se ha hecho más ancho, pero básicamente han cambiado para dar una mejora aerodinámica. Entendamos de que el auto se ha hecho 25% más eficiente y eso no solamente es gracias al motor, sino que también muchas partes, como el diseño exterior y la aerodinámica, han cambiado, se han modificado para que el auto sea mucho más eficiente en el consumo de combustible. El tema de seguridad es un punto muy importante para nosotros. Es por eso que eh, la Old New VT50... Trae un refuerzo en el chasis, de hecho el pilar B de la carrocería está reforzado con acero de alta resistencia y de alta elasticidad. Utilizamos elasticidad de 980 megapascales, las barras laterales del chasis vienen con hasta 1500 megapascales, lo cual permite o hace que en cualquier colisión el... El consumidor no se ve afectado. Asimismo, traemos hasta siete bolsas de aire, una de las pickups más equipadas a nivel de bolsas de aire. Tenemos para piloto, copiloto, de cortina, laterales y hemos incorporado una bolsa de aire para las rodillas del piloto. Finalmente, en seguridad, tenemos el sistema de frenado con ABS, con EBD y asistencia de frenado desde la versión de entrada. Todas las versiones tienen este sistema y además tenemos el. Dynamic Stability Control, que es el control de estabilidad de Mazda, que incorpora también un control de tracción, una asistencia de ayuda en pendiente para subida y para bajada. Entonces está súper, súper bien equipada y está pensado para ser una de las picas más seguras del mercado. La Tolva, nosotros eh, la nueva t 50 tiene una capacidad de carga de 1065 kilos y una y un arrastre puede arrastrar hasta 3000 kilos. Entonces es una pickup que definitivamente cumple con todos los, los atributos necesarios de robustez y de performance. El interior ha cambiado completamente. Definitivamente es un, in, un interior que está más eh, se asemeja mucho más a de una SUV. Tenemos materiales blandos. Que son muy confortables al tacto. Traemos una pantalla multimedia de hasta 9 pulgadas que tiene conectividad a Apple CarPlay, Android Auto. La verdad que está pensado para un cliente que disfruta del confort interior. También contamos con una guantera en la parte inferior, con una guantera en la parte superior también, que el cliente puede guardar muchos de sus objetos personales. Un timón forrado en cuero. También que tiene los controles para el panel de instrumento en el volante y también los controles de audio aquí en el volante. También podemos observar que los asientos son asientos de cuero... y son bastante abutacados. Esto está pensado para viajes largos y el cliente se sienta muy cómodo. Tiene la posibilidad del de Miracast, que es la proyección del celular en la pantalla multimedia. Claro, el precio va eh, para la versión Prime. Va en 28,990, la versión Core en 31,990, la versión High en 34,990, estas tres primeras versiones en caja mecánica y 4x4, y la versión High Plus, que es con caja automática, también en 4x4, en 42,990. La garantía para todos los vehículos Mazda es de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. De hecho, desde este momento, nuestros clientes se pueden acercar a toda nuestra red de concesionarios autorizados de Ercocenter a nivel nacional y preguntar por la All New t 50 y nosotros se la vamos a, la vamos a mostrar encantados. Bueno, primero que todo, bienvenidos a todos los amigos de Todo Motor. Un gusto tenerlo hoy día en el lanzamiento de la ONU-BT50. Sabemos que eh, Mazda ha ido logrando poco a poco un muy buen reconocimiento y tenemos la certeza de que con todos estos cambios la aceptación va a ser aún mayor. Por ende tenemos una muy buena perspectiva de lo que viene para nosotros en, en temas de venta. Creemos que es un auto que entra a un muy buen precio, pero aparte del precio viene con un muy buen nivel de equipamiento y un sinnúmero de, de, de herramientas y elementos que van a hacer que esta sea probablemente una de las pickups más escogidas del mercado. Uno al subirse perfectamente se puede sentir subiéndose a una SUV, tiene cuero, tiene ocho parlantes, tiene conectividad. En fin, tiene todo lo que necesita una persona, tanto para un día a día o como para, como para irse a una aventura un fin de semana, y un poco eso es lo que nosotros vamos a tratar de transmitir. Cualquier eh, alcance que necesiten ver en www.mazda.pe pueden encontrar todo el material eh, acerca de, de, de la Picap, sus distintas versiones, sus precios y las personas que quieran ir a visitarnos pueden ir a cualquiera de las tiendas Mazda de nuestra red de concesionarios del Cocenter a lo largo de todo el Perú y con gusto los vamos a recibir y ojalá también la puedan manejar.